Aquí Oso Meloso, reportando un 911, a ver quién me colabora y van rumbo a San José y no ha salido o acaba de salir de Ultra. Aquí reportando Águila Calva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Reporte. Aquí Oso Meloso, Águila Calva, estoy aparentemente varado aquí a los 200 metros de EPA, dando la vuelta, casi llegando a la pista, entrando a la pista. Aquí, pájaro picón picón, no me diga que estaba varado en la nave en la que vamos a ir para el viaje de pesca, porque me agüevas y me dio. ¿Qué le pasó a la bacenilla esa, mae? Aquí Águila Calva reportando, compañerito, eso es afirmativo, eso es afirmativo. El compañerito Someloso se quedó botado y pues hay que ir a rescatarlo ahí a la vuelta de EPA, carretera hacia la pista. Sí, compañerito, el problema que tengo es de que no tengo cómo echar la gasolina porque pues de ahí a mí no me pasa eso, ¿verdad? Entonces, pongámonos de acuerdo a ver cómo hacemos, ya que todavía yo no salgo de la oficina. Ya me comuniqué con el Oso Panzón, sí, pues el hombre cree que es un asunto de gasolina, vamos a ver, cualquier cosa me avisa y si tengo que bajar con herramienta, cambio. Compañeritos, aquí Águila Calva reportando con el Oso Meloso y Pájaro Picón Picón, ya rescatamos el auto, todo dos en el 20, gracias. Man, no sé para qué putas tiene dos carros si no le puede mantener la gasolina a uno, man, qué tristeza. Aquí preguntándole al compañerito Oso Meloso que la duda que decía el compañerito Pájaro Pisón Pisón sobre el hecho de tener un carro último modelo dice. Meloso reportando con éxito que me dirijo a Cartago, ya eché gasolina y todo parece estar en orden, gracias al compañerito Pájaro Pisón Pisón y a Águila Calva, muchas gracias, cambio. Let's go.